Nicolás, ¿cómo estás? Saludo de aporreadoras y aporreadores. Como verás de fondo, tenemos el Palacio de Justicia. Muchos niños jugando, muchos niños con mucha felicidad. Pero me viene algo a la mente, que también para nosotros era de mucha felicidad, cuando tú, sí tú Nicolás, tú, señalabas, es contigo Julio Borges, te voy a querer ver preso, Julio Borges, Freddy Guevara. Mira Nicolás, allá tiene el Palacio de Justicia, te está esperando a ver si alguna vez la Asamblea Nacional Constituyente se aboca con la Comisión de Justicia y Paz para este país. Te lo dejo, allá está vacío, está vacío. Ahí debe haber calabozos que jode, vacíos. Qué lindo es ver todo ese poco de niños jugando con la lluvia, con el agua. Se lo ve tan, tan felices, ¿no? Tan divertidos todos ellos. Qué lindo sería que en este momento también nosotros los adultos estuviéramos, no tanto, ellos tienen su inocencia y nosotros no, quizá un poquito, quizá algo de felicidad como la que tienen los niños. ¿Sabes por qué? No la tenemos, por ejemplo, en este momento. Ya las elecciones pasaron, hoy es 22, creo. 22, ¿verdad? Porque hoy es domingo 22 de octubre de 2017. Las elecciones de gobernadores, te felicito Nicolás, fueron el día 15, porque también a uno le entra un fresquito tener 18, porque el zángano de Julio Borges, también él hablaba de nos vamos a ganar 10, 15, 18 gobernaciones, imagínate tú eso para el gobierno. Toma Julito Borges, la agarraste. Pero ¿sabes qué Nicolás? Que lamentablemente, y esto es el grito en el cielo que pega a todo el mundo, ¿sabes cuál? Plan 50, Nicolás, que lo nombraste, lo vendiste, te compramos la idea y eso se quedó ahí, Plan 50. Nadie sabe qué es eso, o mejor dicho, sí sabemos lo que es eso, lo aclaraste muy bien. ¿Pero qué? ¿Hay una lista? ¿Qué es eso del Plan 50? ¿Pero para los desmemoriados qué es el Plan 50? El Plan 50, para los desmemoriados. Supuestamente 50 productos acordados, precios acordados. Que me imagino, dentro de la ignorancia propia de nosotros, los de Aporrea, ¿no? Que somos unos brutos. Que tú es un precio que acordaste con el productor y el comerciante. ¿Está acordado? Un precio que está ahí. Ok, no existe. Te callaste, Nicolás. Recuerda, Nicolás, octavo mandamiento. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Nicolás? Y aquello que me decía mi mamá, pon la cabeza en funcionamiento antes que la lengua en movimiento. ¿Cuál es el octavo mandamiento, Roberto? No mentirás. ¿Sí? No mentirás. Okay. Oye, y Aristóbulo Isturri dijo que había que defender una lista, pero la lista no existe. ¿Cómo fue eso? No, bueno, no sé, la lista en no existe. En una declaración le dijo, hay que defender la lista, pero no hay lista. Sí, Aristóbulo. Sí, señor. Coño, me la tendrá que explicar Aristóbulo. Y te digo más, no solo del Plan 50, sino que no hace mucho, y eso fue 15 días antes de las elecciones para gobernadores, te vuelvo a felicitar, Nicolás, 18 por el buche. Salió en un programa unas entrevistas que le hacían tanto a Tarek El Aissami. Chicos, yo no sé por qué cada vez que o lo veo en televisión o leo algo sobre Tarek El Aissami, ¿sabe de quién me acuerdo? De Alberto Nolia. ¿Tú te acuerdas de los papeles de Mandinga? Alberto Nolia. Él hablaba mucho y lo nombraba muchas veces a Tarek. Y me pregunto, no sé, y con la inocencia que me embarga, lo que hablaba Alberto Nolia, ¿sería verdad o no sería verdad? Bueno, volvamos a lo nuestro. No te pongas nervioso, Tarek. En ese programa de entrevista, tú, Tarek El Aissami, junto que creo el ministro de Cuestiones Económicas, hablaron de cuatro productos acordados. Cuatro.
si mal no recuerdo, estaba el café, el azúcar, el arroz, creo que maíz blanco y maíz amarillo, cuatro. Ya estaban acordados, o sea que el precio está listo. Yo pensé que políticamente, como estrategia, lo utilizarías para después o antes de las elecciones o después de las elecciones. Hoy es día 22 y nadie sabe nada. Y tú, Nicolás, sabes muy bien que estos comerciantes, esta pila de bueno, casi se me escapa la grosería, nos metieron la daga acá, Nicolás, acá, y me puya, Nicolás, la daga aquí en la garganta me está puyando a mí y a todos los habitantes de este país, nos puya la daga en el cogote. Tú sabes muy bien lo que está ocurriendo con la economía, tú sabes muy bien que tú, el juego de la economía, tú y todos nosotros lo estamos perdiendo por goleada. ¿Te parece o no? ¿Será que yo miento, Nicolás? Entonces, ¿qué carajo pasa con los precios, hermano? Porque tú vas a comprar hortaliza y te lo metes sin vaselina, hermano. Sí, y tú lo sabes, Nicolás. Y todos tus adláteres saben lo que está ocurriendo. ¿Sabe qué recuerdo, Nicolás? Cuando dijiste, aquellos funcionarios que justifican sus actos cayéndote a coba. ¿Te acuerdas, Nicolás? Tú hablas y yo anoto. Si a ti sí te caen a coba, que jode. A ti te caen a coba. Y a nosotros y a todos los que vivimos en este país, nos cagan en la cabeza, hermano. Las aporreadoras y los aporreadores, nuevamente te vamos a hacer otro regalito. O también vamos a intentar refrescarte la memoria. Hace muy poquitos días antes de las elecciones, inauguraste en el Zulia con el señor Arias Cárdenas un oncológico que en su momento dijiste que cuando te presentaron el proyecto te parecía un sueño. Gracias a Dios que ese sueño se hizo realidad. Y tengo entendido que es el oncológico con un sistema súper avanzado en toda Latinoamérica en cuanto a equipo tecnológico se refiere. Te vuelvo a felicitar, Nicolás. Me pregunto, Nicolás, ¿invertiste ahí una bola de real? Te volvemos a repetir la denuncia, que ya te lo hicimos 500 veces, sobre, ¿no te suena el elefante rojo de Montalbán? ¿Te suena, Nicolás? 500 veces te hicimos la denuncia. Ese es el cardiológico y oncológico de Montalbán. Y tú dices que tú gobiernas obedeciendo al pueblo. Si nosotros no queremos que nos obedezca, viejo. Simplemente lo que queremos es que nos escuche. Esta debe ser la denuncia 501 que te hacemos, cardiológico y oncológico de Montalbán, abandonado desde hace muchos años, desde la época de Chávez. Y tú definitivamente lo echaste al olvido. Cardiológico y oncológico de Montalbán, el elefante rojo, Nicolás, tú que dices que gobiernas obedeciendo al pueblo. ¿Es verdad eso? Nuevamente, Nicolás, siempre uno detrás del otro. Mira, la franelita gris en la fuente está bien bonita, con los chamos gozando una pelota ahí atrás, bañándose. Mira, Nicolás, allá está tu foto, ¿la viste? Mira, ajá, a eso. Ese, Nicolás. Y del otro lado, ¿qué dice la foto? El otro lado está tu jefe. Mira, la foto dice que el futuro nos pertenece. Y la otra, la de Hugo y Rafael, el presente es de lucha. Vente para acá, camarógrafo, vente para acá. El presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Mira, Nicolás, escúchame bien. Ya se está corriendo la bola de que el pasaje del transporte superficial pasa a costar 700 bolívares. Te cuento lo siguiente.
El genio que tú tenías como ministro de transporte, bueno, eso de genio, bueno, y ahora lo tiene como constituyentista. Creo que fue el peor ministro que tú tuviste en tu gabinete, que además lo ratificaste en el cargo. Quisiera que me muestres una que haya hecho positiva a ese señor. Una solita, Nicolás. Pero bueno, ese ya se fue, ya murió. Aunque no me extrañaría que de repente te lo traiga y lo vuelvas a poner en otro cargo. 700 bolos. ¿Sabes por qué te lo nombro a ese tipo? A Ricardo Molina. Porque él nunca, jamás pudo controlar el aumento del pasaje. Y el señor García Tusén. Mira, camarógrafo, García Tusén, ¿qué? Mayor general. ¿Qué? Mayor general. Mayor general. Caramba. Pues no es que los mayores generales la ven debajo del agua, chamo. ¿O no? Bueno, García Tusén tiene la papa quemada en la mano, la papa caliente, que permitió que... aumentar el precio del metro, hablando de... No, estoy hablando del transporte superficial. Que el señor García Tusén lo subió a 180 y después lo volvió a subir a 280. ¿A quién le consultaría eso, Nicolás? ¿A ti? ¿Y qué sabes tú de carrito por puesto y de precio de por puesto? ¿Tú lo sabes? Subió a 280 con una pequeña burrada. Tú no puedes subir un pasaje a 280. Primero, que cuando tú subes, tienes que pagar 300 y nadie te da el vuelto. Tú tienes que cobrar redondo, 200 o 300. Ok, ahora de 300 pasa a 700. ¿Las tendrá bien puesta el mayor general? ¿Dónde salió eso de 700? En los periódicos, señor. ¿Qué periódico? En el Última Noticia. Y ya es Voz Populi. Todo el mundo lo comenta. Que a partir de, no sé si mañana, lunes 23, arranca a 700 el pasaje. Oficial. Nicolás Maduro. Oficial, ¿qué es eso oficial? Eso no existe, checo. El único que le da esa paja, ¿sabe quién era? Ricardito Molina, que tenía que salir el precio en la Gaceta. ¿Qué Gaceta? Eso no existe en este país, viejo. Acá todo el mundo hace lo que le sale del forro. El aumento va y se acabó. En alguna oportunidad te lo dije. Y se lo dije al señor Ricardo Molina. El aumento va porque los transportistas son los que tienen las bolas bien puestas. Ellos son. Ahora le quiero ver la cara al mayor general si él a lo mejor las tiene bien puestas. Te lo están clavando a 700, hermano. Y entre la comida y el transporte a 700, se te va a prender un peo, hermano, que ni te cuento. Y te lanzo la otra, Nicolás Maduro Moros. Siempre con el saludo afectuoso de aporreadoras y aporreadores. Y no dejo de mencionarte el octavo mandamiento, Nicolás. Y aquello que me decía mi mamá de poner la cabeza en funcionamiento antes que la lengua en movimiento. Y esto va también para el señor César Vega, mayor general también. Mayor general. Ah, caramba, ahora sí que cada vez me confundo más, ¿ves? Presidente del Metro de Caracas. Sí, el que reemplazó a un inútil, que tú lo pusiste en el cargo, Nicolás, que es Gerardo Quintero. ¿Te acuerdas? Ese era también del Metro, con 25, 30 años en el servicio. ¿Y qué hizo? La puso, pero del tamaño de las que ponen las vacas, así la puso, de ese tamaño. Destrozó, junto con Ricardo Molina, destrozaron al Metro. Pero vamos a la hora, al hoy. Al hoy. El hoy es simpático, yo no sé si reírme o ponerme a llorar. Supuestamente ya están hablando de modificar el pasaje en el Metro de Caracas. ¿Cuál es la tarifa actual? Tú me quieres hacer poner rojo, verde, ¿cómo quieres que me ponga? Cuatro bolívares. ¿Cuatro? Sí, cuatro. Uno, dos. ¿Tú cuánto dedo tienes? Sí, cuatro, lo que me mota. ¿Metrobús? Debe costar cinco, no sé. Una ridiculez. Pero, cuatro bolívares en el metro. ¿Cómo haces tú para aumentar el metro si sigue siendo el mismo desastre con García Vega o con Jesucristo? Perdóname, Nicolás, porque tú eres muy de pelate la rodilla rezando. ¿Cómo vas a aumentar si ni siquiera lo limpia? Porque García Vega, el mayor general, no lo... Para ahí. Mira, Nicolás, tengo que pedir disculpas públicas.
es César Vega. Nombré varias veces García Vega, César Vega. Perdóneme usted, mayor general. Seguimos con el cuento. ¿Cómo César Vega, mayor general? Eso es importantísimo. Porque el del transporte, que no sé si será jefe suyo, también es mayor general. ¡Ay, caramba, Nicolás! ¿Qué problema con los mayores generales? Bueno, usted tomó el cargo creo que hace 2 meses o 3. No más. 2 o 3 meses. Usted ni siquiera limpia el metro. Pues eso es asqueroso. Empezó bien, empezó supervisando. Sí, de labia. Empezó en su inspección ocular y ahí paró. No se limpia. Eso es asqueroso. Yo viajo todos los días en metro, varias veces, y eso es asqueroso. Bueno, ¿sabe dónde no era asqueroso? En la Cuarta República. Y tanto que criticamos a la Cuarta República, y resulta que ahora en la Quinta República, revolucionaria y antiimperialista, tenemos ese metro. Si lo, así está. Bueno, ni siquiera limpian el metro, ni siquiera puedes quitar a los vendedores ambulantes, ni siquiera puedes quitar a los buhoneros, ni siquiera puedes quitar a los perros, ni siquiera, coño, qué ladilla con esto de ni siquiera, escalera mecánica, torniquete, las puertas que la viola todo el mundo y nadie paga. Señor César Vega, usted en esa puerta, ya lo he dicho en otra oportunidad, puede poner a un miliciano, que yo no sé dónde carajo están regados los milicianos, un miliciano en esa puerta y se le acaba el problema que usted puede tener con los empleados. No tiene empleado, ponga un miliciano viejo y la gente tiene que comprar su ticket. ¿Me entendiste, César Vega? ¿Cómo es? Es facilito, viejo. Pon a rodar a algún vigilante, algún policía, algún guardia, que lo vean, para que la gente no esté meando por los rincones, César Vega. Entonces, con todos estos peos, tú vas a aumentar el pasaje. ¿A qué precio, César Vega? Te escucho atentamente, César Vega. Mire, señor. 100 bolos mínimos, 100 bolos mínimos. Cállate la boca, que tú tampoco sabes de esto. Te digo más, César Vega. Yo conozco el metro desde que lo inauguraron. Yo también. El metro. La única oportunidad, la única época donde el metro no estaba tan colapsado, claro que a lo mejor tú me dices, no, que el volumen, que la gente, que aumentó la población, no me interesa lo que tú me quieras decir. La única época donde el metro no estaba colapsado es cuando el metro tenía un precio muy similar al sistema superficial. Quedaba lo mismo meterse en el metro o montarse en una camioneta para ir a un lugar que quedara a 3-4 cuadras. Era lo mismo. Entonces usted no colapsa el metro, se monta en una camioneta. De 30 bolívares a lo que tú dices, a 100, no seas ridículo, viejo. Porque 100 bolívares, ni un caramelo. ¿Sabes cuánto cuesta un caramelo, César Vega? ¿Cuánto hace que tú no le compres un caramelo a los carajitos? Mucho tiempo. 300 bolos te puede costar un caramelo. En el metro hay personas que por un chicle están pagando 1000 bolívares. ¿Y qué va a poner qué precio al metro? Y te estoy repitiendo esto. 300 cuesta un caramelo, César Vega. ¿Y a quién le vas a preguntar? ¿Qué vas a hacer? ¿Una consulta popular? ¿Una consulta popular? Está bien, haz tu consulta popular, viejo. Te vuelvo a repetir. No seas inocente con los 4 bolívares, porque Nicolás, tu jefe, también cae en esa. Tiene años cobrando 4 bolívares. Claro. Te insisto, si tú a 4 le pones 5 con todo el desastre que tú, César Vega, mantienes con el metro, coño, que no, Dios nos haga reconfesado, porque eso va a ser un peo dantesco, hermano, ¿sabes? Que Dios te ayude.